algo que nosotros obligatoriamente vamos a hablar, y es porque quizá abrirse muchos procesos al mismo tiempo y con los recursos que cuenta el PECA o las instituciones que tienen que ver para la persecución de la corrupción administrativa, podría ser un poco limitante en ese sentido. Yo creo que el gobierno y con todas sus facultades que le tienen, va a tener obligatoriamente que asignar más presupuesto a esta administración, ya que no es fácil hacer todas estas investigaciones y todas estas denuncias, que no lo está haciendo el Estado, señores, para que lo sepan. Lo están haciendo los periodistas, lo están haciendo que se le dio, si a los periodistas en estos 16 años se le hubiesen, que no fueron bocina durante todo este 16 años, se le hubiera escuchado, o por lo menos mínimamente, un 50% se le hubiese escuchado y se investigara, porque una investigación periodística no te está condenando no eres corrupto aún hasta que no se investigue eso. Y lo mejor que le puede pasar a una gente que es inocente, a una gente que se le imputa una investigación periodística, lo mejor para él es que se investigue si es honesto, porque así queda su nombre limpio, queda su nombre fuera de cualquier pensamiento que podría pasar o unas irregularidades. Porque muchas veces robo, malversación y otros delitos no es lo mismo. Y puede ser que hasta por ignorancia o por qué sé yo, o que no conozca bien el método o el sistema o sus funciones. Porque tú puedes ser, tú puedes ser condenado por malversación y ese dinero tú utilizarlo en los asilos de ancianos. O usarlo en el hospital, pero que ese dinero no estaba asignado para eso, es malversación, no es robo. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú desvías fondo hacia otra actividad que no es tu función, eso es malversar. Ahora, cuando ese dinero es para ti o tu familia, entonces es robo. Entonces está cometiendo un robo al erario público. Ahora bien, ahora tenemos un frente abierto, que es un juicio que se considera complejo, un caso complejo, lo de Alessi y sus secuaces. Ahora lo que tiene el tapete es los Montilla y sus secuaces. Casos que son prácticamente similares, donde la fuerza que tenían del mandato y la fuerza que tenían familiar en el Estado, lo convertían en personas que se ganaban las licitaciones, eran intocables. Supuestamente en una de las investigaciones, una de las ciudades, vamos a poner un ejemplo, la ciudad de Juan Bó, me parece que esa gente, esos muchachos jovencitos, ganaron licitación desde el tornillo hasta el último cable que se puso en un toma corriente de ese proyecto. Ese uno para mencionar. Esta mañana vi uno de los encargados ahora de esas EDES que decía que no solamente era eso, sino que se compraban algo y se descartaban por obsoleto y 2 años después se compraba lo mismo. O sea, todo eso es sujeto a investigación. Eso no es que eso es real y que eso es verdad. Eso está sujeto a investigación. Pero yo creo que el PECA necesita recursos porque parece que hay mucho trabajo. Fíjate, hay mucho trabajo, hay mucha investigación. Cuando tú comentas de que el PECA necesita recursos, es lo mismo, por ejemplo, que decía el presidente hace unos días cuando hablaba de, anunció las medidas y se mencionó la Cámara de Comercio, donde decía que debe tener mayor autonomía. Cámara de Cuenta. Cuando se habla de autonomía, se refiere precisamente a eso, a que disponer de recursos de manera que pueda dar los pasos necesarios.
ser o para lo que fue creado. Que es no, porque eso. Víctor, pero en este tú agarras caso, sin recursos, tú agarras, armas un expediente que se va a caer en medio de la nada, tú no estás claro, haciendo entonces, nada. Eso es lo mismo del PETCA, así como tú muy bien planteas, necesita el apoyo, necesita recursos, porque todas estas denuncias que se están haciendo necesitan ser probadas y para todo eso se necesita y una Víctor, logística. Y según lo que la trayectoria que vimos durante estos 16 años, hay mucha investigación pendiente. Y hay algo, Sergio. Hay mucha investigación pendiente. Hay algo que me gusta y es que independientemente de toda esta situación que se está produciendo a nivel de la justicia, veo como que el gobierno como tal no pierde el norte, no pierde su rumbo. O sea, la justicia está en ese proceso, el PETCA está en ese proceso, pero el país debe seguir, ¿verdad? Sí, no, su trayectoria no, porque es una rama. Tú no puedes enfocar tu economía, tu estado de situación de la pandemia, solamente el no. Cada además institución recuerdo también que nosotros tenemos que dejar atrás esa costumbre que teníamos, que un tema saca otro tema del no, no, exactamente. Del, si, tú fijas, si tú te fijas, el caso que recientemente se hizo la medida de coerción, él tenía su, ese caso iba por un lado, pero el Estado estaba trabajando por otro lado. El gobierno nunca tuvo, siempre tú veías los ahora mismo, tú en los medios de comunicación, en los medios periodísticos, tú ves 5 y 6 noticias puntuales. Antes tú veías una cosa que agotaba a uno los ojos. Sí, pero fíjate bien, te agotaba los ojos. Es que no cabe la menor duda que todo será dirigido. El viernes se cambiaba el tema. Claro. El viernes se cambiaba el tema y vamos a meter el otro. Entonces, eran dosis de droga alucinógena que nos daban durante todo el ambiente periodístico. Pero esto que yo creo que va a un punto serio, o sea, no es, yo creo que por primera vez en el país el PETCA está haciendo su labor en base a denuncias que no la está haciendo el gobierno. Que conste que el gobierno no está haciendo esa denuncia. Así es. Son los medios, son las personas que están poniendo pruebas a mano sobre esto. Y que el PETCA no sea solo del PLD, no solo para el PRM, sino también para los del PRM. Para todo el que meta la pata, para todo el que meta la pata. Bueno, aquí no queremos porque si el PETCA ahora está investigando las denuncias del PLD, yo quiero que investigue también las denuncias del PRM. Porque el PETCA no tiene color. Y eso hasta ahora. Vamos a decir ahora, serio, vamos a decir las denuncias, las que estén por venir, ojalá y no lleguen, claro, ojalá y no haya. Ojalá no lleguen, pero todo aquel. O no que no lleguen, sino que no hayan, porque si hay que lleguen. No, y que no nos conviene, señores. Sí, sí, sí. Y eso de recuperar lo robado es lo más importante que pueda pasar en este país. Eso va a ser histórico. Aquí se ha metido preso gente por corrupción. Tenemos esa historia. Hay, como dicen ustedes los abogados, ¿cómo dice? Cuando hay un caso que es de referencia, bueno, los abogados tienen un nombre para eso. Cuando hay un precedente, es fácil, pero aquí nunca ha habido precedente de devolver, y no solamente devolver, hay que aplicar un % a ese dinero, porque ese dinero generó ganancia. Así es. Bueno, vamos a una pausa comercial y al regreso venimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte esos temas sumamente interesantes con todos nosotros. Hoy, cómo adaptarse a los cambios, es el tema que la doctora Milagro Sierra va a compartir con todo el público de Contacto Diario. Vamos a la pausa, así que no les cambie, que en breve estamos de regreso.